Laura Rojas González y Tania Cruz Mejía, ellas son egresadas de la carrera de Ciencias Ambientales y fundadoras de En Especiate. Alejandra Villaseñor Villanueva, ella es licenciada en Ecología. Ángeles Flores Moreno, ella es capacitadora en temas de reforestación. Y Ed del Val de Gortari, ella es doctora en Ecología e investigadora. Gracias a cada una de ustedes por compartir su tiempo y sus experiencias aquí en el programa. Ireri, eres una mujer con una gran trayectoria como profesora e investigadora y coordinadora en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y además encabezas a la Sociedad Científica Mexicana de Ecología. Eso habla de una mujer que desde muy pequeña sentía curiosidad y gusto por saber lo que pasaba a su alrededor, y quizás por ello decidiste estudiar biología. Platícanos. Desde que era niña me gustaba saber cómo se originaban las cosas. Por ejemplo, me gustaba saber que a lo largo del año el sol en las mañanas cambiaba su trayectoria, ya sea un poco hacia el norte o hacia el sur. Me gustaba soñar que iba a ser arqueóloga, bióloga o algo que implicara aprender cosas nuevas. Así que en la preparatoria estudié el área de químico-biológicas y al llegar a la universidad vi las listas de licenciatura e inmediatamente me llamó la biología. Estudié en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y es uno de los momentos más bonitos de mi vida. Ireri, ¿consideras que existe realmente la conciencia ecológica entre los seres humanos? Aun cuando existe una conciencia creciente de la importancia de los ecosistemas naturales para el bienestar de las sociedades y de la existencia de diversidad biológica del planeta, las actividades humanas lo siguen degradando. Ante ello, el desarrollo actual de la biología es llevar a cabo acciones que ayuden a explorar, entender y promover los ecosistemas sustentables. La biología debe ayudar a la humanidad a vivir en un ambiente en equilibrio con la naturaleza. Hoy más que nunca se requiere de biólogos, pues el planeta está cada vez más deteriorado por las actividades humanas. Ireri, ¿cuáles son los retos a los que se enfrenta actualmente la biología? La biología es una ciencia en permanente cambio. Día a día sale conocimiento nuevo que nos ayuda a entender los ecosistemas, la biodiversidad y todo lo que tiene que ver con la vida. Pero hoy más que nunca habrá que trabajar en la humanidad para cambiar la forma como estamos ahora usando los recursos naturales. Por ejemplo, estamos en una gran era de cambio global que, de no hacer algo, la humanidad y la vida en la Tierra acelerarán la extinción de especies y con ella la existencia del propio hombre. Por lo tanto, la biología se vuelve importante para todos. Los biólogos están ahora trabajando en la frontera de la ciencia contra el COVID-19, contra el cambio climático, pero sobre todo están trabajando para tener una mejor vida. Perla, eres una mujer muy activa. A los 14 años decidiste ser vegetariana. 2 años después, vegana. Y eres una apasionada activista que lucha por los derechos de los animales, además de escribir diversos artículos sobre el calentamiento global y el antiespecismo. Dime, con todo este camino que has recorrido y con los contactos, obviamente, que tienes con diversos grupos que también apoyan al veganismo, a ser vegetariano, pero sobre todo a los derechos de diferentes especies que habitan aquí en nuestro planeta, ¿tú consideras que la mujer se ha podido abrir camino en esta área de las ciencias? No tengo todos los datos para dar un gran panorama sobre la situación de las mujeres en las ciencias ambientales, pero basada en mi experiencia durante la carrera, por ejemplo, pues sí era notable que la mayoría de las alumnas éramos mujeres, la mayoría nos asumimos mujeres. Y es algo pues interesante considerando que en muchas carreras de ciencias biológicas y bueno, y de ciencias duras, no predominamos las mujeres, ¿no? Suelen ser carreras donde predominan los hombres y por estos constructos de género las mujeres tendemos a estar más como en áreas de cuidados, ¿no? No tanto en áreas científicas, aun cuando justo ciencias sociales, por ejemplo, también son ciencias y el considerarlas menos, considerarlas inferiores a las ciencias duras, ¿no? Matemáticas, físicas, etcétera, pues es parte de esta forma de ver el mundo de forma de dualista y patriarcal y con sistemas opresivos de este tipo, ¿no? Pero bueno, me parece interesante que sí, que la mayoría en ese momento éramos mujeres, y sin embargo, yo creo que aquí valdría la pena como investigar, justo como ocurre con las ciencias sociales, que aunque predominan las mujeres,
las voces más escuchadas, los autores más reconocidos, los científicos en las posiciones como de donde son más citados, con más poder, o también como en los mejores cargos administrativos y de toma de decisiones suelen ser los hombres, ¿no? El patriarcado como a ese nivel en cuanto a las posiciones que ocupamos las mujeres nos sigue dejando en desventaja con respecto a los hombres, aún en espacios donde somos las mujeres mayoría. Entonces creo que es algo que vale la pena ahí seguir tomando en cuenta y que, bueno, tampoco estamos libres de violencia, ¿no? Hubo casos de denuncias a profesores por diferentes tipos de violencia en la licenciatura. Es algo que hay que seguir trabajando constantemente en todas las áreas. Laura y Tania, ustedes son las fundadoras de un proyecto que se llama En Espéciate, de la Inés Morelia. Yo sé que este proyecto nace con la intención de motivar la participación colectiva para el desarrollo de un inventario y que den a conocer las diferentes especies que habitan en esa zona. Tania, dime qué tan importante son para ustedes las redes sociales para la difusión del trabajo que están realizando. Pues yo la verdad creo que las redes sociales son una herramienta maravillosa porque te permiten compartir lo que haces y conocer lo que otras personas hacen dentro de su ámbito profesional. Por ejemplo, yo soy parte de un proyecto de ciencia ciudadana que se llama Enespéciate y el objetivo de este proyecto es conocer la biodiversidad que nos rodea y dar a conocer esa biodiversidad. Y una herramienta que ha sido muy útil para esto son las redes sociales, porque a través de las redes sociales puedes compartir fotos e información sobre esa biodiversidad. Y bueno, además, gracias a las redes sociales puedes conocer gente prácticamente de todo el mundo con los mismos intereses que tú, a través de los grupos que se crean. A mí me interesa mucho la divulgación de la ciencia y soy parte de varios grupos con esta temática. Uno de mis favoritos es el de divulgadoras científicas en México y divulgadoras científicas en Latinoamérica, porque ahí podemos intercambiar experiencias y se van enriqueciendo nuestros proyectos. Ahí le vamos dando difusión a los proyectos de otras compañeras y otras compañeras también le dan difusión a nuestros proyectos y se van formando redes de personas con estos mismos intereses y así vamos creciendo como proyectos y como personas y como científicas. Entonces, pues esa es la importancia, yo siento que la interacción que puedes tener con otras personas que hacen lo mismo que tú y la difusión, que el alcance que puede tener el material que estás compartiendo. Laura, ¿y a ti te interesa continuar en el proyecto de Enespéciate? A mí me gustaría seguir impulsando a Enespéciate para motivar a más ciudadanos a conocer la biodiversidad que los rodea. Y también contribuir con los programas y acciones de conservación mediante nuestros hallazgos. Me gustaría que nuestro proyecto fuera un ejemplo del trabajo en la conservación de la biodiversidad urbana a nivel nacional, incluso mundial. También me gustaría seguir colaborando con las comunidades rurales para encontrar modos más dignos de vivir. Sobre todo y principalmente, quiero seguir trabajando por la conservación de la naturaleza y por todos los beneficios que obtenemos de ella. Acompáñenos a una pausa y enseguida regresamos para seguir conversando con cada una de nuestras invitadas. Dato curioso. Más de 3 mil millones de personas dependen de la biodiversidad marina y costera para su sustento. Esto es Acción Ambiental. Haz algo ya. El cubrebocas no tapa los ojos. Mira lo que está pasando y úsalo. Una semana más aquí estoy, me encuentro frente a uno de los teatros más emblemáticos que tiene la capital alemana, que es el Teatro Gorki, justo en esta avenida principal, que es la avenida Bajo los Tilos, avenida Unter den Linden. Les invitamos para que no se pierdan su programa Café Nostalgia. Con la música del ayer que nos genera recuerdos. Todos los viernes a las 9 de la noche en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Tan cerca mis manos.
El agua es la fuente de la vida. El agua es nuestro futuro. Que no sea la última gota. Haz algo ya. Alejandra, tú perteneces a la primera generación de egresados de la licenciatura de Ecología de la Inés Morelia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y me imagino que esto ha significado para ustedes todo un reto, porque le van abriendo camino a las siguientes generaciones. Has participado también en la Gaceta de la UNAM, en investigaciones, en artículos y actividades sobre nuestro medio ambiente. Ahora dime, Ale, ¿hasta dónde deseas llegar dentro de tu área? Pues a mí me gustaría llegar a ser una gran científica, o sea, tener mi laboratorio, un equipo de trabajo y pues responder preguntas de investigación y bueno, vaya, hacer ciencia, ¿no?, relacionada con la ecología. Pero además, me gustaría llegar a tener un impacto o conseguir que esta parte o este conocimiento científico que desarrollamos pues en este ámbito realmente llegara a impactar como o hacer algún cambio, hacer alguna diferencia para que pues o sea para frenar el deterioro del ambiente. Y aunque bueno, a lo mejor no es como tanto mi carisma esa parte de trabajar con gente y así. Creo que es muy importante que el conocimiento que desarrollamos en la parte científica no se quede nada más entre nosotros, sino que llegue a todo el mundo, ¿no? Como esta parte de divulgación y pues de comportamiento de la ciencia, porque creo que es muy importante que para que pueda haber un cambio, o sea, para que puedas tú arreglar algo, tienes que conocerlo muy bien. Y no basta con que los científicos lo conozcan, porque ahora sí que los alcances no son tan grandes, pero creo que sí es importante que pues el público en general y los políticos entiendan cómo los problemas para que se puedan solucionar entre todos. Pero creo que además de ahora sí que cumplir este sueño de infancia y todos pues esta vocación que tenemos al querer ser como ciencia o investigación, creo que todos los que nos dedicamos a esta parte de las ciencias biológicas y las ciencias ambientales y la ecología, creo que aparte de esta parte de investigación, creo que también tenemos como un poco de responsabilidad de ver también por problemas ambientales, pues de tratar de que, no decir que salvar el mundo, pero sí de dar soluciones para como reconciliar esta parte de pues del humano con la naturaleza, de parar la destrucción o buscar alternativas que sean pues más amigables con el planeta y soluciones a la par ciencia, sociedad, gobierno, etcétera. Creo que es como ahora sí ya que nuestro deber, aparte de lo que nos gusta hacer, que también es muy importante y es bastante difícil, pero pues es una de las cosas que yo me veo como ecóloga, así llegar a ser investigadora es lo que quiero, pero aparte también tener un poco de incidencia en la parte de pues más como ambiental. Angie, el trabajo que tú realizas es de vital importancia para nuestro medio ambiente, reforestar. Y como ya lo vimos en Rancho Bosque Paraíso, no se trata únicamente de remover la tierra, poner la planta, echarle agua y listo, que desafortunadamente es lo que la mayoría hacemos. Se trata de tener amplios conocimientos. Y esos conocimientos tú los has compartido con diferentes grupos a los que capacitas. Y dentro de esos grupos se encuentran hombres. Dime, ¿te has sentido en algún momento discriminada por el solo hecho de ser mujer? Más que nada, no tanto como ambientalista, sino como ambientalista mujer. Sí he recibido discriminación en el sentido de que muchas veces algunos hombres no aceptan el hecho de que una mujer les pueda enseñar, sobre todo en el tema del campo, ¿no? Cómo se planta un árbol.
yo pues enseño lo que sé, lo que me han enseñado en la escuela forestal y en diferentes cursos a los que he asistido, que tengo esa formación de alguna manera como técnico práctico forestal. Entonces, muchas ocasiones llegamos a una reforestación y queremos enseñarles, por ejemplo, cómo se hace una poda de raíz en un árbol, sobre todo en árboles grandes, y a veces como que no quieren escuchar, no quieren entender o no quieren asumir que una mujer les pueda enseñar algo, y es un poco complicado, es un tipo de discriminación que a lo mejor hay personas que no lo ven tanto como una discriminación, pero realmente sí lo es, porque cuando uno llega a un lugar para hacer una plantación y tiene uno la responsabilidad de que esa plantación se haga de una manera correcta o al menos como a uno nos lo han enseñado, porque si yo tengo como responsabilidad hacer bien una reforestación, obviamente tengo que capacitar a las personas y las personas tienen que hacer el método que en ese momento se les está enseñando para esa reforestación. Sí, ese es un tipo de discriminación, el hecho de que un hombre no acepte que una mujer puede enseñarle algo. Todos aprendemos algo nuevo siempre. Nosotros, a pesar de que llegamos a las reforestaciones a enseñar a la gente, siempre no falta que hay un ingeniero agrónomo, un biólogo, un campesino, alguien que tiene un conocimiento que nosotros no tenemos, que a la hora de que lo comparte, nosotros acrecentamos nuestro conocimiento también y podemos llevar a cabo mejor las prácticas en la reforestación. Vamos rápidamente a nuestra última pausa y regresamos con más información aquí en Acción Ambiental. Dato curioso. El concepto de educación ambiental aparece por primera vez en 1972, en un evento denominado Conferencia de Estocolmo. Esto es Acción Ambiental. Haz algo ya. Si no te interesan los bosques, no veas esto. Michoacán ocupa el tercer lugar con más incendios forestales y el sexto lugar con más hectáreas afectadas en el país. En 2020, 19.000 hectáreas se redujeron a cenizas, lo que equivale a 4 veces el territorio de Uruapan. Las altas temperaturas y la sequía amenazan nuestros bosques. No juegues con fuego. Ante un incendio forestal, denuncia o reporta al 911. Gobierno de Michoacán. La meta 4.7 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible se preocupa porque todos los alumnos adquieran los conocimientos necesarios para promover el cuidado del planeta. Esto es Acción Ambiental. Haz algo ya. Perla, dando continuidad a la pregunta que le realicé a Angie, ¿nos puedes compartir la experiencia que viviste siendo estudiante? Pues fue justo con un profesor de agricultura ecológica que pues básicamente me terminó evaluando de forma negativa en el único ámbito donde podía hacerlo, porque pues yo sacaba muy buenas calificaciones y pues participé y cumplí con todas las cosas. Entonces, en el único ámbito donde le fue posible me bajó puntos. Y fue por un conflicto ideológico, porque yo estuve señalando el especismo en diferentes prácticas, ¿no?
en particular una cosa que ocurrió fue un ejercicio de crear un sistema alimentario sostenible, donde a mi equipo, donde había 3 vegetarianas y yo, y bueno, ahora ya son veganas, al menos 2 de mis amigas, nos tocó el sistema alimentario con animales, ¿no? Un sistema alimentario ganadero, y el ejemplo que dimos lo hicimos con perros. Decidimos hacerlo con perros justamente para problematizar, porque vemos normal hacerlo con vacas, con cerdos, con pollos, y con perros nos genera conflicto. Hicimos el ejercicio bien, cumplimos como con todos los requisitos que nos estaba pidiendo, o sea, le trabajamos duro, pero lo hicimos con una especie no aceptada socialmente como consumo acá, en otros lugares sí. Y también nos tocó ir a una granja, a varias granjas donde explotaban y mataban vacas. Entonces fue ahí un conflicto también muy fuerte para mí, porque pues estaban ahí los bebés, que sabíamos que, bueno, yo sabía que los iban a matar. Nos enseñaron las máquinas que usan para embarazar forzadamente a las vacas. Fue de las peores experiencias para mí, y pues yo confronté a las personas, ¿no? Les hice las preguntas incómodas de ¿cuándo van a matar a los bebés? Que les pedí que dejaran de usar eufemismos para el abuso que sufrían las vacas. Y pues eso, el profesor terminó bajándome calificación de forma arbitraria en el tema de participación, cuando yo fui súper activa, y fue por un conflicto ideológico. Entonces creo que pues eso, así de normalizado está el especismo, el machismo, el abuso de poder, y es el tipo de cosas que tenemos que combatir en todos los ámbitos, ¿no? Y que quizás esto es pequeño, en otros casos llega a tocamientos, acoso, agresiones sexuales y demás, y es algo que tenemos que combatir. Y bueno, así como no queremos ser discriminadas y luchamos para acabar con el machismo y con el patriarcado, pues creo que también tendríamos que hacer lo mismo con el especismo, con el racismo, con la homofobia o con cualquier otra forma de opresión, también cuando nosotras somos las victimarias o quienes estamos en la posición de poder. Ek, muchísimas gracias por acompañarnos. Eres una mujer que constantemente busca la superación profesional. Cuentas con títulos académicos, participas en mesas redondas, en talleres, eres docente, eres investigadora, escribes artículos y te presentas en diferentes foros abiertos al público. En fin, eres una apasionada de la divulgación científica y me imagino que esto te ha traído satisfacciones. Platícanos. Quisiera decir primero que la labor científica es una actividad cotidiana que es muy libre, y eso es una maravilla. Uno tiene la libertad para escoger las preguntas que quiere responder y cómo hacerlo. Y esto me ha encantado desde siempre, el pensar en que somos libres y las cosas que se nos imaginen a cada uno de nosotros podemos llevar a cabo un proceso para responderlas, me gusta mucho. En particular, pues yo soy bióloga, soy ecóloga y me interesa responder cuestiones que tienen que ver con cómo funciona la naturaleza. Entonces, esa ha sido una de las mayores satisfacciones. Por otro lado, también me ha interesado mucho la divulgación de la ciencia. Entonces, me interesa no solamente responder preguntas científicas, sino también poderlas explicar a un público amplio, ¿no? He participado de manera oral y también de manera escrita. Me gusta escribir artículos de divulgación en donde explico en términos más coloquiales algunos de los avances en la ciencia de la ecología, cómo funcionan, por ejemplo, los insectos o cuál es la importancia del control biológico. Y entonces estos textos de divulgación llegan a mucha más gente, ¿no? Y en particular, algunos de ellos se han publicado para el concurso de lectura científica que organiza el Estado de Michoacán. Y hay muchos jóvenes y niños que han leído estos textos y que me han dicho que les interesa o que les ha propiciado la reflexión, ¿no? Entonces, cuando te encuentras a un lector que te dice algo así, pues es muy satisfactorio, ¿no? Y también me gusta la divulgación de la ciencia, y es muy satisfactoria porque me gusta que más gente se involucre en la labor científica, ¿no? Entonces, creando vocaciones científicas a través de la divulgación es una de las cosas que me interesa mucho. Agradecemos la participación de cada una de nuestras invitadas y la compañía de todos ustedes. Vamos a cerrar esta emisión con la petición que nos hicieron llegar. Repetir la canción de Cele, La Pequeña Guardiana del Bosque. Esperemos que la disfruten.
Y recuerden que tenemos una cita la próxima semana a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Acción Ambiental, haz algo ya. ¿Escuchaste aullar los lobos a la luna azul? ¿O has visto a un lince sonreír? ¿O unirte a la voz de las montañas y colores en el viento descubrir? Y colores en el viento descubrir. Corramos por veredas en el bosque, probemos de sus frutos el sabor. Descubre qué riquezas te rodean sin pensar un instante en su valor. Hermanos son el río y la lluvia, amigos somos todos, como ves. Vivimos muy felices, tan unidos en un ciclo fraternal que eterno es. ¿Cuán alto el árbol será si lo cortas hoy? Nunca será.